Bienvenidos a La Prensa Televisión, hoy jueves 10 de mayo del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Maravillados de las bellezas de Roatán y de los atractivos turísticos de la isla, se reportaron los cerca de 6.400 turistas de al menos 32 países que llegaron esta mañana en el tercer crucero más grande del mundo, llamado Allure of the Seas. El barco de la línea Caribbean Cruise Lines, considerado el mejor crucero del mundo, atracó a eso de las 6 de la mañana y permaneció en el muelle hasta las 5 de la tarde. Se estima que los turistas generaron una derrama económica que supera los 6 millones de dólares, equivalente a 150 millones de lempiras. Los turistas disfrutaron de las playas y de las atracciones de la isla, así como de la hospitalidad de los hondureños. La marca País realizó una serie de presentaciones que incluyeron bailes folclóricos y la muestra de la rica belleza de Honduras. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió a los cruceristas y recorrió las impactantes instalaciones del crucero. Y tras la visita de la Allure of the Seas, el gobierno anunció que se trabaja en la construcción de una importante infraestructura en muelles para ampliar la visita de extranjeros y generar empleo y fortalecer el sector turismo del país. El presidente Juan Orlando Hernández manifestó que Honduras está apostando por ser con Roatán el puerto número uno de los puertos del Caribe y de la región. Hernández agradeció a los inversionistas por la confianza depositada en Honduras y expuso que si requieren de recurso humano, insumos o alimentos, el país está listo para apoyar y trabajar, porque lo que se quiere es generar empleos. Y en otras informaciones, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, respondió a la confusión sobre la facturación por el servicio y señaló que la factura que los abonados deben pagar es la nueva, que incluye más información sobre el consumo eléctrico. En cuanto a los cobros retroactivos, el funcionario indicó que estos deben hacerse únicamente a los abonados que estaban en irregularidad, aunque reconoció que estos se hicieron también a otros abonados que no lo ameritaban. Mejía defendió también la instalación de los nuevos contadores digitales, señalando que sus ventajas tienen respecto a los antiguos medidores de aguja cuya lectura era más compleja. Y en el ámbito internacional, la esperada cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se definió luego de la liberación de 3 estadounidenses por Pyongyang. Estos son los detalles. La esperada cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un ya tiene fecha y lugar. Será el 12 de junio en Singapur. Intentaremos que sea un momento especial para la paz mundial, indicó Trump en un mensaje en Twitter. El anuncio se realizó después de que el gobierno de Pyongyang liberara a 3 ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte. Se espera que la cumbre entre los dos líderes se centre en debatir el programa de armas nucleares norcoreano, al que Trump exigió que Kim renuncie irreversiblemente. Pero el dirigente norcoreano ha dado pocos indicios de lo que está dispuesto a conceder o lo que va a exigir a cambio. Y ha insistido en que Estados Unidos retire su apoyo a Corea del Sur, donde están estacionados más de 30.000 efectivos militares estadounidenses. Y en otro ámbito de la información, poco a poco se calienta la final de la Liga Nacional entre Maratón y Motagua. Nuestra compañera Tania Rodríguez visitó hoy la guarida del monstruo. Yo creo que más que todo es... esos partidos son de manejarse con mucho carácter, con mucha personalidad, saber en qué zona del campo hay que presionar, saber en qué zona del campo hay que tratar de manejar la pelota, mucha posesión de balón, mucho volumen de juego. Esas son claves muy importantes que nos permitirán a nosotros podernos sentir bien en el Nacional y poder sacar ese resultado. No, todos están en la disponibilidad del profe. Todos han levantado la mano como para poder decir aquí estoy presente y obviamente pues es un 11 que van, 7 en el banco y creemos que todos están en la disponibilidad como para poder esperar el turno, pues que en cualquier momento el profe se lo va a dar a cada uno de los muchachos, así que estamos completos. A continuación les informamos con más noticias nacionales.
Las enfermeras auxiliares llegaron a un acuerdo con el gobierno y suspendieron el paro de labores en distintos puntos del país y se sumaron a la campaña de vacunación contra la influenza H1N1 que inicia el próximo lunes. El presidente del Colegio de Enfermeras Auxiliares, Josué Orellana, explicó que llegaron a varios acuerdos y que continuarán negociando con el gobierno en las próximas semanas. El paro de labores se generó para exigir el cumplimiento de un acta de compromiso suscrita con las autoridades de la Secretaría de Salud. Y mientras investiga el sexto fallecimiento, supuestamente a causa de la gripe H1N1, la Secretaría de Salud informó que se pondrán a disposición entre 800.000 a 1.000.000 de vacunas contra la enfermedad para la jornada de vacunación que inicia el lunes. La jornada iniciará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los centros asistenciales. La vacuna es completamente gratuita, por lo que se recomendó tomarla a embarazadas, trabajadores de la salud, granjas, asimismo personal técnico de SENASA y a la población de 6 meses a 59 años con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años. Y en otra información, congresistas y directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés recibieron hoy la visita de Víctor Umaña. Él es director del Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible de la Escuela de Negocios del INCAE, en donde resaltaron que Honduras debe seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la simplificación administrativa y una mejor política tributaria para generar empleo digno y mejorar la calidad de vida de los hondureños. El especialista destacó que se debe mejorar también las estrategias para reducir los índices de pobreza y generar empleo entre el gobierno y el sector privado. Y hoy se realizó la operación Ciclón 4 en los departamentos de La Paz, Comayagua e Intibucá, la cual dejó a casi un centenar de personas detenidas. Estos son los detalles. Son más de 100 detenidos los que ya se reportan por diversos delitos. Aquí se está contrarrestando homicidios, asesinatos, tráfico de droga, robo, violencia y agresiones hacia mujeres y niños, violaciones, casos también contra grupos sociales vulnerables y en perjuicio del medio ambiente. Además del tema de la ejecución de órdenes de captura y detenciones infragantes, también destaca el trabajo de prevención de los ilícitos penales, como capacitaciones, socializaciones y hablar sobre la importancia de la denuncia con, en este caso, sociedad civil. Y los diputados del Congreso Nacional avalaron las reformas a la ley de portación de armas hecha hace algunos días en el Legislativo. Estas son las reacciones. Esta ley ha provocado bastante definitivamente beligerancia dentro del Congreso Nacional y es parte de lo bueno que debe suceder porque nos permitirá entregarle al pueblo hondureño un producto mucho más afinado con esta ley que vendrá a ayudar también a los avances que ya se han tenido en materia de seguridad, pero que todavía seguimos llorando, ¿verdad? Que aunque se ha reducido a la mitad las muertes violentas por cada 100.000 habitantes en nuestro país en los últimos años, pero seguimos llorando todavía esa cantidad de hondureños que siguen teniendo problemas de muertes violentas y que en muchos de los casos ni siquiera se puede llegar a tener justicia porque no se tienen los registros apropiados de las armas, considerando especialmente que el 85% de las muertes violentas de nuestro país son provocadas por armas de fuego y muchas de estas con usos ilegales. Bueno, y el expresidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista, dijo que el impacto en las remesas hacia Honduras por la cancelación del estatus de protección temporal será de 190 millones de dólares, teniendo como base las encuestas del Banco Central de Honduras del 2017, en donde se estima que cada hondureño envía 4.000 dólares por año, lo que deriva en 190 millones de dólares que no ingresarían al país a partir del 2020 por la cancelación del beneficio para 45.000 compatriotas. Y precisamente la cifra del día tiene que ver con las últimas normas o las últimas cifras sobre las deportaciones al Triángulo Norte de parte de Centroamérica desde México y Estados Unidos. Vemos la primera cifra y es que el 20.3 se ha incrementado las deportaciones durante el primer trimestre del 2018. Esto quiere decir que 45.371 personas fueron deportadas a Honduras, Guatemala y El Salvador desde México y los Estados Unidos. Esto quiere decir que hay una cifra de 16.224 hondureños que fueron deportados, un 29.1 más que en 2017. Y cambiando de tema, les informamos que ya está todo listo para la realización del Family Run en San Pedro Sula. La periodista Lizeth García con los detalles.
Esta es una hermosa actividad familiar que se va a realizar el 20 de mayo aquí en San Pedro Sula. Es la quinta edición del Family Run. Nosotros hemos motivado al pueblo sanpedrano que cada año en el mes de mayo, mes de la familia, puedan correr por los valores de la familia. Pero este año tenemos una peculiaridad. Siguiendo la línea que nos pide la Iglesia Católica, vamos a correr por la casa común, por el medio ambiente, por nuestra madre tierra, que necesitamos tanto tomar conciencia de cómo cuidarla. Estamos sufriendo las consecuencias de mal administradores que somos. Siempre la Municipalidad de San Pedro Sula está presente en este tipo de actividades para apoyar, porque esto implica prevención, implica salud física, salud mental y recreación y diversión para la familia. En esta ocasión que la Municipalidad proveerá un apoyo muy puntual en este sentido. En la meta habrá una recreovía para que se diviertan grandes y pequeños, habrá una gran diversión, también habrá actividad deportiva en la meta como va a ser zumba para los más dinámicos y karate para los no tradicionales. Habrán dos rutas que recorrerán, tanto la familiar como la profesional, para los que quieran calentar desde ya para las próximas maratones que hay en la ciudad. Quiero invitarlos en nombre de Diunsa a participar y a unirse a esta gran causa del Family Run para que todos nos acompañen el domingo 20 de mayo saliendo de Diunsa Plaza Pedregal a caminar por la familia. Y a dos días de celebrarse el Día de las Madres, el movimiento ya se hace evidente en el mercado Guamilito de San Pedro Sula. La periodista Julia Murillo con los detalles. Listos se encuentran los vendedores de flores del mercado Guamilito con hermosos regalos para el Día de la Madre. Conozcamos la variedad que tienen estos emprendedores. Bueno, lo que más se venden son coronas, arreglos para difuntos y corazones. De todo tipo de arreglos se venden. Mire, aquí vamos a tener de todos, chocolates, peluches, tazas decoradas, de todo vamos a tener. Los precios exactamente van a oscilar, pero exactamente estaríamos mejorando los precios de todo el mercado. La oscilación sería entre de 300 lempiras en aumento, dependiendo. Las flores son frescas y el precio, la atención que me dan es muy buena. Estamos ya listos, pero como le digo, no solamente en esas ocasiones le compro a mi esposa y a mi hija y a mi mamá, sino que sí es frecuente, mi visita aquí es frecuente, cada vez, una vez al mes. Hondureños de distintas partes de Honduras vienen a este lugar por la calidad que encuentran. Apoyemos a estos emprendedores. Para La Prensa Televisión informó Julia Murillo, en cámara Cristina Santos. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy. Vamos ahora a una breve pausa comercial aquí en La Prensa Televisión y al regresar toda la información policial, judicial y también la ronda internacional. Ya volvemos.
Continuamos con más noticias en la prensa, televisión, y es momento de informarles con los sucesos del día de hoy. La audiencia preliminar para los implicados en el asesinato del joven Carlos Collier fue suspendida este jueves. Estos son los detalles. Bueno, efectivamente, para hoy estaba señalada la audiencia preliminar en el caso Collier, donde pues hoy se estaría celebrando esta audiencia preliminar, pero las partes han solicitado una ampliación de la prórroga para la celebración de la audiencia preliminar y por lo tanto el juez ya pues tiene una fecha para el próximo 23 de mayo, es cuando se estaría realizando la misma. A esta audiencia estarían presentes el día de hoy Carlos Alvarenga, Elías Chaín, también Olga Ferrufino, José Carlos Zamora y junto a ellos también Alexander O'Connor. Estas personas pues hoy vendrían a audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar pues el Ministerio Público formaliza la acusación, la defensa contesta cargos y en 3 días el juez estaría pronunciando. Y un juzgado de la Ceiba Atlántida dictó en las últimas horas la medida cautelar de la detención judicial a los colombianos tripulantes del barco con 319 kilogramos de cocaína. Estos son los detalles. En el río Monga pues fueron capturados dos ciudadanos de origen colombiano que responden a los nombres de César Augusto Oviedo Román y José Gabriel Babilonia. Cabe mencionar que en esta operación policial fue con éxito porque se logró el decomiso en una embarcación de 319 kilos de supuesto polvo blanco cocaína, el cual pues en este instante ya estos ciudadanos se les incó el respectivo requerimiento fiscal para presentación a un juzgado de jurisdicción nacional. Del punto X donde fueron capturados van a ser estos ciudadanos están siendo presentados en este instante por la Fiscalía del Crimen Organizado a un juzgado de jurisdicción, el cual es, pues, están por su pueblo responsables del delito de tráfico en gran escala de drogas en perjuicio de la salud de la población de la República de Honduras. Y 2 vehículos se incendiaron por causas que todavía se investigan en la Ceiba. Una de las camionetas tomó fuego en el momento en el que el conductor la estacionaba en una vía de la ciudad. El fuego también alcanzó otra camioneta que estaba aparcada en ese punto. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas. Y un joven que hacía 3 días había sido detenido por el delito de robo fue ultimado anoche en el municipio de Copán Ruinas. La víctima fue identificada por la policía como Adoni Fabricio Morales Monroy, de 18 años, soltero, estudiante, originario y residente en el barrio San Pedrito, abajo de Copán Ruinas. Vamos ahora con toda la información internacional aquí en La Prensa Televisión. Iniciamos nuestra ronda señalándoles que 4 policías resultaron heridos tras una marcha de miles de personas en Managua, convocada por estudiantes para exigir justicia y democracia en una nueva movilización masiva contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La movilización paralizó el oeste de Managua con gritos de pueblo únete y eran estudiantes, no eran delincuentes, en alusión a los 47 muertos por la represión policial contra las protestas iniciadas el 18 de abril. Israel anunció el jueves haber bombardeado casi todas las infraestructuras iraníes en Siria durante la noche en represalia por disparos de cohetes contra sus posiciones en el Golán, atribuidos a Irán, en una fuerte escalada de tensión entre los dos países enemigos. Estos ataques nocturnos mataron a por lo menos 23 combatientes, 5 soldados sirios y 18 miembros de las fuerzas aliadas al régimen. Le recordamos que usted puede tener más información de las noticias internacionales y de todas las noticias que aparecen en este noticiero ingresando a www.laprensa.hn y también en nuestra edición impresa del día de mañana. Así es, ahora pasamos a una breve pausa comercial. Les invitamos a que se queden con nosotros porque al volver se viene Tania Rodríguez y Juan Francisco con lo más relevante del mundo de los deportes, espectáculos y tendencias. No nos cambie, ya regresamos.
Gracias por continuar con La Prensa Televisión y a continuación nuestra compañera Tania Rodríguez con lo mejor del mundo de los deportes. ¿Qué tal, Germán y Jocelyn y amigos de La Prensa Televisión? Veamos lo más reciente del mundo de los deportes. Para el partido de ida de la final entre Motagua y Maratón del torneo clausura, la Liga Nacional de Fútbol Profesional informó la cuarteta arbitral. Melvin Matamoros se encargará de impartir justicia en la cancha. Walter López, asistente 1, Ronald Salinas, asistente 2 y como cuarto árbitro, Eric Andino. Y el delantero Roger Rojas suma su gol número 20 y sigue destacándose con el Alajuelense. La noche del miércoles, el hondureño le dio la victoria 2-1 a su equipo. De forma espectacular le pasó por encima el balón al arquero visitante del Santos de Guápiles en la cuadrangular final de Costa Rica. Y por otra parte, Andy Naja regresó a las canchas el pasado 29 de abril tras una larga recuperación de su lesión. El catracho jugó de titular la noche de ayer con su equipo el Anderlecht, pero fueron derrotados 1-3 frente al Standard y se alejan del título. Naja salió de la cancha al minuto 83. El Everton y el DC United, equipo de la MLS estadounidense, han llegado este jueves a un acuerdo por el traspaso de Wayne Rooney. Según informa la cadena británica, el DC United ha ofrecido al ariete inglés un contrato hasta el final de 2020. Y a 34 días de que inicie el Mundial de Rusia 2018, les traemos las noticias más recientes. La selección de Perú inició sus entrenamientos en Lima para los partidos amistosos ante Escocia, Arabia Saudita y Suecia, encuentros que servirán de preparación de cara a su participación al Mundial. Y James Rodríguez mencionó lo que piensa sobre la selección mexicana. El colombiano comentó que el Tri tiene grandes jugadores y que es un equipo que en las últimas justas mundialistas siempre da problema a los rivales. Y la selección de Argentina ya tiene rival para la despedida rumbo a Rusia. Con Lionel Messi a la cabeza, en la bombonera el equipo de Jorge Sampaoli se enfrentará a Haití el próximo 29 de mayo. Así finalizamos nuestro segmento de deportes. Pasamos con Juan Francisco García y lo mejor en las redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de La Prensa Televisión? Un gusto saludarlos este jueves. Pero ¿qué les parece si de inmediato vamos con lo más comentado del día? Y es que así reaccionaron nuestros seguidores en Facebook ante la llegada del tercer crucero más grande del mundo a nuestra bella isla de Roatán. Juan Osorio nos comenta: bienvenidos turistas a este bello paisaje natural. Dios nos regaló Roatán, disfruten de su encanto. Chiquilla Pineda nos comenta también: mi tierra querida, la amo. Y también tenemos el comentario de Jorge Rodríguez, quien dice: bienvenidos a Honduras, tierra de gente noble y servicial. Totalmente de acuerdo con estos comentarios y muchas gracias por conectarse con nosotros en las redes sociales. Pero ¿qué les parece si de inmediato vamos con las tendencias en el ciberespacio? Usuarios en Facebook están consternados porque en vísperas del Día de la Madre no se ha activado el ya famoso emoji de Men Florece. A través de las redes sociales, algunas personas se han preguntado el porqué de la ausencia de esta flor morada en sus estados cuando en los últimos 2 años no ha faltado. Estaremos muy pendientes cuando aparezca. Y en otras noticias, el famoso youtuber chileno de Hola Soy Germán, que llegó a sumar más de 33 millones de suscriptores en su canal de YouTube, rompió el silencio de por qué dejó de publicar videos en su cuenta. El comediante explicó que le tomaba 22 horas grabar cada uno de sus videos y que terminaba muy cansado. Además, asegura que dañó su garganta porque tenía que cambiar la voz para lograr el estilo que hizo que saltara a la fama en las redes sociales. Y mucho cuidado con Supark, un programa malicioso que consigue acceder a tu aplicación de WhatsApp y a los contactos en móviles Android. De acuerdo con información procedente de la firma de seguridad Carl Kespik Labs, este virus informático es uno de los más sofisticados que hayan visto y no es para menos, pues entra a tu WhatsApp sin que te des cuenta. Y en el video viral del día, This is America, el violento y revolucionario video del rapero Childish Gambino, que ha conseguido más de 64 millones de reproducciones en menos de una semana. En el video, el rapero estadounidense critica la violencia, los abusos policiales de este país norteamericano contra la comunidad afroamericana y hace una magistral crítica de la violencia que originan las armas de fuego. Y con esto regresamos con nuestra compañera Tania Rodríguez, que tiene lo mejor del mundo de los espectáculos. Muchas gracias, Juan Francisco, por informarnos lo que sucede en las redes sociales, pero veamos lo mejor del espectáculo. Faltan pocos días para la boda del príncipe Harry y Meghan Markle y el vestido de la novia ya está en buen recaudo en el castillo de Windsor. La actriz ha conseguido guardar el secreto sobre quién firma el diseño que llevará para ese día tan especial. Y los protagonistas de Avengers Infinity War, Robert Downey Jr.,
Chris Evans y Chris Hemsworth, Jeremy Renner y Scarlett Johansson decidieron tatuarse el mismo símbolo al mismo tiempo. En sus cuentas de Instagram, Downey y Renner publicaron fotos y videos del momento en que se tatuaban el símbolo de la taquillera cinta. Y previa a su gira, El Dorado, Shakira y Piqué se muestran enamorados por las calles de Barcelona tras los rumores de crisis que se han generado desde hace algún tiempo, y es que la colombiana ha dejado de ser demostrativa con el jugador del Barcelona en las redes sociales. La cantante y Piqué fueron fotografiados tras compartir una cena a solas. Y la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, regresó a su sexta temporada. Y a pesar de un capítulo lleno de acción y escenas polémicas, muchos solo podían pensar en un personaje que ya no está, Mónica Robles. El personaje de Fernanda Castillo murió al final de la quinta temporada y parece que no hay planes de que regrese. Y Eugenio Derbez produce y protagoniza junto a Ana Faris la nueva versión de Overboard, 1987, la famosa comedia romántica y de enredos que lideraron Kurt Russell y Goldie Hawn. En esta versión, el engañado millonario se ve engañado nuevamente al afrontar la dureza de una vida normal sin millones en la cuenta. Así finalizamos nuestro segmento de espectáculo. Ahora regresamos con Germán y Jocelyn. Gracias, Tania y Juan Francisco, por toda la información e inmediatamente los dejamos con el pronóstico del clima para las próximas horas. Hasta mañana.